Querido diario colectivo, ¿cómo están? Yo soy Ingrid Cervantes y hoy te traigo la review y el, digamos, pequeño unboxing de mi álbum de Batman aniversario número 80. Quédate conmigo y conoce los detalles. Bueno chicos, pues en esta ocasión, como les comenté, les traigo, pues digamos, la revisión de qué va el nuevo álbum de Panini conmemorativo del 80 aniversario de Batman. Como ya les había compartido en otros videos, este año me trajeron muchas cosas, tanto Santa Claus como los Reyes, de Batman. Sí, ya sé, le estoy fallando como no tienen idea a Superman. Perdóneme, Superman, no lo vuelvo a hacer. Pero es que esta edición, todo lo que salió conmemorativo, la verdad me encantó. Saben que me encanta este logo de las primeras películas de Batman, me encanta. Entonces, pues mi mamá me regaló este álbum. La verdad estoy muy, muy, muy curiosa ya de destaparlo, pero me quise esperar para poderlo compartir con ustedes. Mi mamá me regaló el álbum, venía en paquete, me lo compró en Panini. Por cierto, abrieron una Panini cerca de mi casa y por eso fue que me lo pudieron comprar. Este paquete incluía ya dos sobres y aparte mi mamá me compró dos sobres extra, o sea, en total traigo cuatro. El paquete costó 35 pesos con dos sobres, con cuatro estampas y una tarjeta cada uno. En total son 8 y dos tarjetas. En mis tiempos los álbumes solamente traían estampas. Ya el último que llegué a tener, me acuerdo que había estampas cromadas, pero hasta ahí. Lo que me sorprende es que ya estuve investigando y el puro sobre solo ya cuesta 15 pesos. Los de la vieja escuela me entenderán. Antes el álbum te costaba 10 pesos. Fíjense, 10 pesos te costaba el álbum. Y las estampas, yo me acuerdo que traía 5 sobres. Perdón, un sobre traía 5 estampas. Te costaba 5 pesos afuera de la escuela. En la primaria yo coleccioné muchísimos. Tuve 3 de Dragon Ball. Tuve uno de perritos. Y el último que coleccioné creo que fue de princesas. Ah, y el de RBD. Gusto culposo, no me miren. El asunto es, ahorita ya chequé y vale 15 pesos el sobre. Y solo trae 4 estampas, bueno, y una tarjeta, ¿no? Pero, wow, de verdad que me estoy volviendo una anciana. Lo que me llama la atención, y estoy bastante, pues ya inquieta de destaparlo, es que sí se siente, pues bastante gruesecito el álbum. La verdad está muy, muy padre, vean. Está muy, muy chido. Vamos a destaparlo de una vez por todas. Me esperé, fíjense, desde diciembre me lo regalaron. Y apenas ahorita estoy teniendo la oportunidad de destaparlo. Vamos a ver este querubín. Ay, saben que me encanta cuando las cosas están brillosas. Vean esto. Está padrísimo, ¿verdad que sí? Me encantó. La primera, o digamos, parte trae en la lista de las tarjetas. Obviamente la primera es el primer número de Batman, la primera aparición. Y pues estoy viendo que son en total 36 tarjetas. Ahí la podemos ver. La última trae el batimóvil. Y con cada una del otro lado viene una pequeña, digamos, un pequeño resumen de qué va, de qué trata cada tarjeta. Está bastante padre, ¿eh? Me está gustando mucho. Esta primera parte es cartón. Y aquí ya comienzan las estampas tal cual. Y viene la explicación. La primera es de 1939 y habla de cómo a partir del éxito de Superman aparece Batman. La verdad es que está muy bonito. Me gusta mucho el fondo, la marca, digamos, de agua que trae la página.
saben que soy una obsesiva del azul, entonces que la paleta de color que prevalece, en todo el álbum es azul, me está gustando como no tienen idea. ¿Cómo ven? Habla del nombre real, viene primera aparición. Tenemos una línea del tiempo. Dice el origen del Caballero Oscuro hasta Frank Miller. Acá podemos verlo en el 86. Y el nuevo comienzo de Batman con DC en el 2016. Oigan, está padrísimo, ¿eh? O sea, trato de acomodar la cámara para que ustedes también puedan verlo. Pero está bastante grueso. He tenido otros álbumes que tienen menos hojas. Este está muy padre. Vean, ¿ven esta imagen de la bati, de, perdón, de la batico, del Batimóvil? Que les digo que me ha puesto a parir chayotes el videojuego de Arkham Knight. Me dice mi hermano, está un poco más complejo. Bueno, no un poco, sí está más complejo que los otros tres juegos. A mi hermano ya le compré los videojuegos desde Origins hasta el último, que creo que es Arkham City, antes de Arkham Knight, porque ya ven que creo que Arkham Knight no hay para 360. Mi hermano es de Xbox 360. Vean esta imagen del Joker, que ya saben que me fascina. Está muy padre, ¿eh? La verdad está muy, muy chido. La batiseñal, que ahora solo pienso en Reforma. Gadgets, vean esto. De verdad, si pueden conseguirlo, cómprenlo. Yo ahorita que fui al World Trade Center, estaban vendiendo el álbum con creo que 15 o 20 sobres. Había un stand de Panini. Y la verdad es que sí está muy, muy chido. Aquí viene, habla sobre las versiones de Batman. Que, por cierto, ya salió el capítulo de Crisis en Tierras Infinitas. Estoy viendo Batwoman. Pero no he querido llegar hasta ahí porque quiero terminar de ver los cómics. Les digo que voy en el número 7. Bueno, apenas voy a leer el 7. Antes de ver la serie con el crossover que está preparado. Bueno, que está creando DC. Vean esta imagen. Estoy tratando de acomodar la cámara, pero como no se puede, voy a tratar de levantarla. No saben lo complicado que está siendo para mí. Es la primera vez que hago un review de un álbum, entonces, pero es que quiero que vean, ahí está, ¿ya vieron? Robin, Batman, Jim Gordon, aquí está el guapísimo de Superman, Nightwing, que ya saben que se está volviendo un personaje favorito para mí, como no tienen idea. Y aquí está la legendaria Catwoman. Estoy tratando de acomodar lo mejor que puedo esto, pero es que sí quería que vieran porque esta imagen está muy padre. De hecho, les digo que en el álbum, perdón, en el cómic número 1000 que también me compré, vienen dos imágenes así de padres a dos páginas que se ven chidísimas. Estoy aquí tratando de avanzarle. Vean, aquí está Batwoman, Jim Gordon. Ay, ay, ay. Ahí está Jim Gordon, Batwoman. Me está gustando mucho, ¿eh? Mucho. Vean, oh por Dios, vean esto. Creo que ya es la página central, no, todavía no, pero vean esto. Ahí está Superman, Batman, Wonder Woman y Linterna Verde. No manchen, está bien padre. Obviamente no puedo ojear toda la página, pero tengo que reconocerles que está muy, muy chido, o sea, muy bien hecho, digno de un 80 aniversario. ¡Vean esto! ¡Batman clásico! Con Adam West. Marcó un antes y un después para Batman, todos sabemos eso. Siempre que digo Adam West, pienso en la aparición que hacen los Simpson, en la que empieza a bailar y Homero le dice a sus hijos, no lo miren, vámonos despacito. Vean, aquí está Batman, el inicio, la de 2007, con Nolan. ¡Oh! Me encanta este álbum, de verdad, lo voy a guardar como no tienen idea. Aquí está, saben que mi Joker favorito de todos los tiempos es sin duda el que protagonizó
Heath Ledger. La verdad es que fue una interpretación que a mí me encantó. No digo que la de el nuevo Joker con Joaquín Phoenix no sea buena. Sé que acaba de ganar un premio. Estoy viendo que viene hasta la batalla de Batman contra Superman. Y aquí ya viene del famoso videojuego. Este sí lo tengo, Injustice sí lo tengo. El que no tengo es Injustice 2. Pero la verdad es que sí me gustó mucho también la historia. Es muy raro ver a Superman como villano, pero es muy bueno el videojuego. A mí me encantó. Dicen que el otro no es tan bueno. Vean, viene también un recorrido del videojuego. De los videojuegos. ¡No manchen! Este álbum me dio en toda la torre. Está maravilloso. Ya la última parte. Viene ya nada más este logo. ¡Feliz 80 aniversario, Batman! ¡Qué bonito! ¡Me encantó! Me encantó, me encantó, me encantó. Esta parte me llama la atención. Ah, ok. Es que sentí el relieve. No sé si se alcanza a ver. Pero traigo un relieve y dije, ¿por qué? Oh, ya, ok, ok, ok. ¿Qué es esto? Ah, ok. Ok, 36 tarjetas. O sea, trae esta cosita para armar. Para que ahí guardes las 36 tarjetas. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Y dice que pidas... Fíjate, en mis tiempos los álbumes no tenían eso. Es que les digo, yo ya estoy anciana. Ya voy a cumplir 28, niños. Pero bueno, ya tiene un punto para comunicarte y pedir las que te faltan. Dice que lo puedes hacer desde internet, correo. Ok, ya viene un número para que tú te comuniques y pidas las que te falten. ¡Qué cosa más preciosa! Yo vi la caja la semana pasada. No, ya tiene un poquito más. Creo que hace como 2 semanas vi la caja. Y estaba creo que en 1250, algo así, la caja con 50 sobres. Creo que eran 50 o eran 100. La verdad no me acuerdo, creo que 50. Sí se me hizo carito, pero la verdad es que sí lo vale. El álbum está poca. Vamos a abrir los sobrecitos, ¿les parece? Tenemos 4, vamos a ver qué nos tocó. ¡Qué cosa tan bonita! ¡Qué álbum tan bien hecho! La verdad, sí lo vale. La verdad es que sí, sí está muy bien hecho. Me gusta el recorrido que hace. Vale mucho la pena. De verdad, si todavía lo pueden encontrar, cómprenlo. Si son fans de Batman, de verdad que lo vale. Estoy tratando de abrir el sobre. Uy, y no puedo. No sé ustedes, pero a mí me encantó. La verdad estoy muy, muy, muy satisfecha. Voy a tratar de, en la medida de lo posible, comprarme más sobrecitos. Sí me gustaría llenarlo porque la verdad es que está muy chido. Estoy tratando de abrir esto y no puedo. Ya me estresé. Cuando no puedo abrir un sobre. Vale. Lo destapé todo furris, pero ya lo pude destapar chido. Ay, trae... Ah, la tarjeta viene de otro lado. Ok, ok, ok. Ok, ok. Yo no los quería romper feo, pero pues no me quedó de otra. ¡Ash! Aquí tenemos a Aquaman. Muy bien. Nos salió Aquaman. Es la primera estampa que podemos ver. Fíjense que el material también mejoró mucho. En mis tiempos eran más sencillas. El papel era más delgado. Reitero, es que estoy recordando mis años dorados coleccionando álbums. Sí se siente el material distinto. Mucho más gruesa el papel. Tenemos la estampa número 180. Tenemos un cochecito. Excelente, muy bien. Tengo un cochecito, lo que siempre soñé. Tenemos un cochecito, es la número 4. O sea que es de las primeras páginas, supongo. Tenemos a Batman y a Robin. Y la tarjeta que nos salió es la de Detective Comics del... ¡Ay, Dios! La del 39. Ahí la pueden ver. Está padre, ¿no? Oigan, ¿no me falta una estampa? Dijimos que eran 4. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. Ay, ay. No sé ustedes, pero según yo, son solo... Ah, no, acá está, acá está, acá está. Están súper pegadísimas. Ya me iba a poner verde. Dije, me falta una. No, ya la encontré. La última es la número 4. Y tenemos aquí un pequeño Batman de espaldas. ¿Cómo ven? La número 4. Ok, en esta nos salió esta tarjetita que es la
del Batimóvil Evolution. O sea, aquí ya presumiendo el supercarrazo. Y viene, dice Batimóvil número 34. Creo que esta es la última, ¿no, niños? La habíamos visto, creo que al final. Vamos a ponerla acá. Y las estampas, vamos a ver las estampas. Estoy bailando porque no puedo destapar esto. Ya pude. Para que ustedes también las puedan ver. Tenemos un pequeño Batman, un diseño de los antiguitos, lanzando el Batarang. La número 34. Nos salió. Ah, este sí lo he visto. De hecho, este quería, creo que, comprar el cómic y apenas leí. Viene Catwoman, viene Harley Quinn. ¿Quién es esta? ¿Batwoman? No, Batgirl. Trato de enfocar, niños, pero no puedo. Ahí está. Tenemos a Catwoman, Harley Quinn. Y me imagino que esta es Batgirl. Vean la imagen. Está muy chida. Esta de acá ya era venenosa, pero no alcanzo a ver. Creo que sí. Luego tenemos al famoso Adam West. Ya saben, aquí. Triunfando como siempre, ¿verdad? Esta imagen, se ve interesante, ¿verdad? La número 157. Y tenemos una en blanco y negro. También de Adam West. Me gusta porque el marco es doradito. Se ve muy padre en blanco y negro. Esta es una imagen emblemática. Hasta ahorita no nos han salido repetidas, niños. ¡Ah! ¡Ah! Ya no quiero nada. Creo que sí, ahorita ya no. ¿Para qué lo dije, verdad? ¿Para qué lo dije? Vean. Creo que ya nos salió una repetida. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no es repetida. Pensé que sí, pero no, miren. Esta es la 33. Y la que teníamos acá es la 34. Es que se veían igual. Dije, chale, ya nos tocaron las mismas. Pero no, miren. Este se ve más modernón, más dinámico. Miren. Pero sí, no son la misma, no son la misma. Ya me veo espantado. Dije, ¡ay! Ok, ya tenemos tres tarjetitas. Y tenemos. Me falta una, esperen. Ya la separé. Ahora sí pude. Tenemos. Creo que es Batgirl, ¿sí? Y Batman con Robin, ahí la pueden ver. Tenemos Batman. Creo que es Batman de las de Nolan. Miren. Tenemos Adam West otra vez en una tacita con Robin atrapados. Y la última, tenemos a dos caras. Esta está muy padre, ¿eh? Esta sí me gustó mucho. Creo que de las que más me han gustado. La que menos me ha gustado es esta. Es como de. ¡Buuu! O sea, sí me gusta el actor, pero sabemos que Aquaman en la película. Tenemos mejores, ¿verdad? Déjenme ver. Esta es el último sobre, niños. Creo que ni les enseñé el sobre, ¿verdad? Pero hasta el sobre está bonito. Es que es eso. No sé por qué discriminan tanto a Superman. ¿Es porque es bonito? No lo sé. Pero la edición del número 1000, conmemorativa del 80 aniversario de Superman, no se me hizo tan chida como la de Batman. Por eso me compré la de Batman. ¿Y Superman qué? Y también los Funkos. ¿Saben que tengo el Funko conmemorativo del 80 aniversario? La caja se me hicieron mucho más padres todas las ediciones del 80 aniversario de Batman que las de Superman. De hecho, de Superman solo hay dos. Una. Que es la versión como deluxe que ya les he enseñado antes. Y la que tengo yo donde está con su pose emblemática de Christopher Reeve. En el caso de Batman vimos que salieron varias ediciones del 80 aniversario. Yo solamente quería la de Michael Keaton, que creo que es la del 85. Ah, hoy no puedo destapar nada. Espérenme. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Listo, tenemos nuestra cuarta tarjeta. Y dice Batman Comic Covers. Ahí lo podemos ver. La sombra. Tenemos la número 7. Esta es de febrero del 86. De febrero a junio del 86. The Dark Knight Returns. ¡Órale! ¡Qué bonito! Ok, tenemos cuatro tarjetas. Ya las pudimos ver. Vamos a ponerlas juntas.
Tenemos dos de coches. Oigan, está bien padre, no me salieron repetidas de las tarjetas. Vamos a ver de las estampas. Espérenme porque necesito destaparlas y ustedes saben que tengo capacidades diferentes. Ahí está. Tenemos Batman del cómic. Tenemos... ¿Esto es Batman White? No lo sé, niños. ¿Cómo ven? Y finalmente tenemos las últimas dos estampas. Tenemos aquí a un Robin joven partiéndole su mandarín en gajos a alguien, pero no alcanzo a ver quién es. Y tenemos otra dorada. Fíjense, estas de marco dorado están muy padres. ¿La estoy viendo bien o está de cabeza? No, sí está bien. Me parece que es el traje antitoxina. Pero lo que alcanzo a ver aquí es un bastón, supongo que es el del pingüino. No lo sé muy bien, pero me encanta el marco dorado. Y es de las primeras. ¿Qué opinan, chicos? ¿Les parece que es un álbum digno del 80 aniversario? A mi gusto, sí. De todas las estampas, todas me gustaron. Como vieron, creo que las que más nos salieron fueron de Adam West. La única que no me gusta es esta, es como de... pero bueno, si compro más estampas, si logro comprarme más sobrecitos, les voy a compartir cómo voy con mi colección. Reitero, si ustedes tienen la oportunidad, si son fans de Batman, vayan corriendo a Panini a ver si todavía tienen. Está muy padre el álbum, la verdad, me encantó el material, las estampas también. Ahora entiendo por qué también el precio. Creo yo que lo vale. Si pueden comprarlo, corran, corran a conseguirlo. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes y nos vemos en la próxima.